Estoy en la cola para comprar la entrada de Torre Eiffel. Estoy en el Pilar Norte. Para no perder el norte, porque ya sabes que la bruma del iPhone siempre te trae hacia el norte. Y aquí ven los pilares que son importantes, interesantes, equidistantes. Estoy nervioso, estoy nerviosillo, se nota, ¿no? Esto está subiendo a toda leche. Joder, sí que vale la pena. Aquí una vista impresionante. La hostia. Bueno, como viene siendo habitual, me voy a comer un platanito aquí en la Torre Eiffel. Aquí la cosa está muy cara, tío, hay que traer sus patas, no me vean. ¿Cuánto le cuesta comer aquí? Qué maravilla, tío. Qué increíble. Una paloma aquí quitarme el plato, ¿no? ¿Tiene vaya hambre? Paloma, quitarme el plátano, ¿eh? Una rata voladora, ¿eh? Intento. Una vista aquí, ¿verdad? Bueno, amigo. Ya está casi atardeciendo, pero voy a subir arriba del todo. Vamos a conseguirlo. Mamá, voy a ser el rey del mundo. Estoy subiendo el techo de Francia. Tío, esto parece que nunca iba a terminar en su vida. Estoy en el techo de Francia. 322 metros de altura de la Torre Eiffel. Yeah, mi madre. Me da hasta vértigo asomarme aquí. Ahora sí puedo decir eso de mamá, soy el rey del mundo. Lo he logrado. Ahora sí se puede decir que he llegado a lo más alto. La Torre Eiffel, loco. Una copita de plástico de champán aquí en la Torre Eiffel. 10 euritos. Toma ya. Ni loco. Man. No tengo suerte de nada. Mira, estoy en la Torre Eiffel y se acaba de encender todas las luces. Mira qué atardecer más guapo. Increíble. Incroyable. Como dicen aquí los franceses. Leti, Javi, Daila, Noelia, Alicia, etcétera, etcétera, Begoña, y todas esas personas, mi niña Mary, Yure, y a todas las personas, Lu, a todas las personas que quiero tanto, les dedico esta instantánea.